Buen día, amigos de Contrapunto, dándoles un informe, una actualización. Aquí desde la ciudad de Nueva York, estoy en el condado de Manhattan, donde, como ustedes bien saben, al principio fue el epicentro. Hoy el epicentro se ha desplazado a California, a Texas, a Georgia, a Florida, y Nueva York también está entre los 5 más impactados. Más de 32.000 personas muertas. Estamos preocupados por California, donde se ha disparado el brote del coronavirus. Nueva York se valora ahorita como un ejemplo a seguir, porque se ha logrado reducir y la curva se ha logrado rebajar sustancialmente. Las medidas preventivas, desde la máscara, el distanciamiento físico de 6 pies y todas las medidas preventivas, pues han hecho la diferencia. La actividad económica es muy limitada, todas las industrias están reducidas y estamos pendientes también, pues, de la preocupación muy grande que existe alrededor de que todavía los tratamientos son limitados en relación a la demanda. Más de 6 millones de personas han sido diagnosticadas en Estados Unidos. Es el país más afectado a nivel mundial. Y todavía no tenemos un plan nacional para hacerse la prueba y hacer los programas de rastreo que impactan severamente. Como pueden ver, estoy aquí en el parque Union Square, un parque que regularmente está sumamente poblado. Pueden ver de que muy poca gente hay. Y eso está muy relacionado con la preocupación y la alarma que todavía existe entre todas nuestras comunidades. La gente negra, nativa americana y latina, los tres sectores más golpeados. Quizás lo importante también de recordarles es que hay una gran expectativa. Se ha mezclado, pues, la respuesta a la pandemia con el calendario de elecciones presidenciales. Estamos a 2 meses, el 3 de noviembre. Y como ustedes me imagino ven en las noticias, es una contienda, va a ser muy cerrada y de nuevo han habido declaraciones alarmantes del comisionado de la agencia federal que coordina, en inglés es el FDA, la agencia federal que aprueba los medicamentos y tratamientos, donde se ha anunciado que se piensa acelerar la aprobación de una de las vacunas entre 25 o 26 que se están estudiando a nivel mundial. Y eso preocupa a muchos de nosotros, porque una vacuna tiene que ser bajo un estricto estudio clínico y donde sea seguro para la población. Entonces, de nuevo, desde la ciudad de Nueva York, Guillermo Chacón, para todos nuestros hermanos y hermanas en Contrapunto y toda la gente que nos ve, los mantendré informados y seguimos pendiente también de nuestra gente aquí y allá. Y de nuevo, espero de que se cuiden y que practiquen las medidas preventivas a esta pandemia global. Se despide de ustedes desde Nueva York, de nuevo, Guillermo Chacón.